Muy bien, jóvenes, pues, buenos días. Bienvenidos aquí al CICATA. Yo soy el profesor de Caballero, como ya me presentaron. Soy investigador del grupo de materiales y tecnologías para energías en el medio ambiente. Este laboratorio que ven es donde hacemos las mediciones de algunas cosas. Bueno, el drama se lo llevaron, está ahí arriba, en el otro curso. Y bueno, vamos a platicar del microscopio de fuerzas atómicas, o de fuerza atómica, que también se le conoce. En la teoría la van a ver después. Entonces, ahorita vamos a platicar de la práctica, ¿no? Vamos a hablar del aparato, vamos a ver qué hace, ¿no? Por eso puse las cámaras para que puedan ver de cerca, ¿no? Aquí está el corazón del aparato, ¿no? Ahorita les voy a explicar cuáles son todas estas partes, qué hacen las partes estas. Tenemos el software de operación, vamos a medir, ayer estuve probando si podemos hacer unas mediciones para que vean qué es lo que sale de aquí, ¿de acuerdo? El microscopio de fuerza atómica no es un microscopio, digamos, que utilice luz, ¿no? Como un microscopio óptico, o que utiliza electrones para formar la imagen, ¿no? Usted sabe que el microscopio óptico pues utiliza luz, las lentes, etc., ¿no? El microscopio electrónico utiliza electrones, lentes, electromagnéticas para formar una imagen. Y el microscopio de fuerza atómica lo que hace es que utiliza una punta. ¿Sí? Esta es una técnica de las llamadas técnicas de sonda próxima. Utiliza una sonda mecánica, una punta. ¿Okay? ¿Cómo es eso de la punta? Ustedes conocen los tocadiscos viejitos, ¿no? Los tocadiscos que hay en casa del abuelo, ¿no? Que es, tiene un brazo, ¿no? Y al extremo de ese brazo está colocada la aguja, ¿verdad? Y ese brazo hace presión sobre el disco. Entonces, mientras el disco gira, la aguja, el brazo va siguiendo el movimiento del disco, ¿no? Y ustedes han visto los discos de vinil. Entonces, ellos tienen unos surcos, ¿verdad? Entonces, cuando la aguja sigue sus surcos, convierte eso que está impreso en el disco, en el surco, lo convierte en sonido, en un transductor. Entonces, se pasa de un patrón mecánico, se pasa a sonido. ¿Okay? La microscopía de fuerza atómica funciona igual. Tienen ustedes una viga, aquí se las voy a enseñar también, tiene una viga en cuyo extremo hay una aguja, nada más que esa viga tiene unos cientos de micrómetros, y la aguja tiene unas decenas de nanómetros de diámetro. Es muy pequeño. Entonces, lo que hace, mira, aquí dice las partes del microscopio. Esto primero que dice FM, esta cajita, en el interior de esta cajita, tenemos tres cerámicas piezoeléctricas. ¿Ustedes saben qué es un piezoeléctrico? ¿Han escuchado el término piezoeléctrico? Bueno, un piezoeléctrico es un material que cuando se le aplica un voltaje, normalmente son voltajes altos, son voltios, 500 voltios, se deforma mecánicamente, ¿sí? Entonces puede ser un cilindro, y cuando ese cilindro se le aplica el voltaje, el cilindro hace esto, ¿sí? Se deforma, ¿okay? Entonces eso, si nosotros sobre ese cerámico ponemos, por ejemplo, una cosa plana, una mesa, digamos, al aplicarle voltaje, la mesa va a hacer esto. Se va a mover. Y eso es con lo que se mueven las cosas en el AFM, con un piezo eléctrico. ¿Por qué un piezo eléctrico en un motor? ¿No? Porque el piezo eléctrico es capaz de hacer movimientos muy finos, unos cuantos micrómetros. ¿Sí? Este piezo eléctrico que vemos aquí, le llamamos escáner, porque se utiliza para barrer, para hacer el movimiento de la muestra, ¿sí? para hacer la precisión, es capaz de moverse 50 micrómetros máximo en cada dirección. ¿Okay? Y en vertical es capaz de moverse hasta 17 micrómetros, pero podemos ver cosas tan pequeñas como 20 nanómetros o 50 nanómetros. Tenemos nanopartículas, las podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces ese es el escáner, este que les mostraba. Luego tenemos este carro, esta pieza negra, ¿sí? Que tiene estos botones aquí. Este que ven aquí es el láser, este cilindro dorado, este es un láser, que se mueve con este tornillo y este otro tornillo, se mueve. Luego tenemos aquí este que es un fotodetector, este es cilindro negro, que también se mueve con estos dos tornillos, ¿sí? Si ven ustedes, el láser
está pegando aquí en esta parte de aquí, un espejo. ¿Sí? Entonces el espejo guía la luz aquí abajo a donde ven ustedes brillante. Aquí donde está iluminado, ahí está la punta. Y entonces la punta refleja la luz hacia el fotodetector que está aquí arriba. Ahí ven el reflejo, ¿no?, de la luz en el fotodetector. ¿Sí? Ahí arriba. ¿Okay? Entonces este es, digamos, donde se pone la punta. Y la muestra se pone acá abajo en este disco plateado. Ahí la ven, la muestra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces este carro que les decía sube y baja. ¿Sí? Tiene un motor que acerca la punta a la muestra, y después de que ya está muy cerca, la punta se acerca con otro piezo eléctrico, se hace que el piezo eléctrico se vaya deformando hasta que logra tocar la muestra, entonces ya se puede hacer la medición. ¿Okay? ¿Dónde va la punta y cómo es la punta? ¿No? Siempre nos preguntamos ese asunto, ¿no? Porque les voy a mostrar este si ven ahí estas piezas de silicio, son dos piezas de silicio, no son de una negra. No se ve el cantilever, no se va a ver con eso. Bueno, las dos piezas de silicio que ven en el extremo superior de la pieza, en la parte de arriba, ahí está el cantilever. Está el brazo ese que decíamos sobre el que está la aguja, ¿no? Nada más que es muy pequeño y no se va a poder ver aquí. De hecho, si lo viéramos aquí, es realmente difícil de ver. A ver si ya tiene luces, muy buena vista. Aquí en la parte superior se ve una puntita. Un cabellito. ¿Sí? ¿Y la ven? Sí, brilla, ¿no? Aquí en la parte superior de esto, en medio, justo en medio, tendría que ver con el cabello. Igual no lo ves, es muy pequeño, realmente. A ver si lo logran distinguir. Es muy, muy, muy pequeño, es muy delgadito, muy corto. Creamos que está ahí, ahorita la vamos a ver aquí en la cámara. Entonces, estas puntas, como les se instalan en este cassette. La punta se instala aquí, fíjense que esto tiene esta laminita de cobre. Entonces hacemos que la laminita se levante un poco, metemos ese chip que ustedes vieron de silicio, lo metemos aquí. Entonces esto, así como está, lo metemos aquí donde vieron ustedes. Aquí tenemos que aquí ya hay un puesto, ya vieron. Que es este mismo, y la punta queda montada aquí en la parte de atrás. ¿Okay? Entonces tiene esta ranura por la cual entra por esta ranura entra el láser, y cuando se refleja sale por la misma ranura al fotodetector. Entonces ahí ya tenemos instalada la punta, ya tenemos todo listo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos traer? Piensen, aquí en el software tenemos varias cosas. Tenemos este puntito que ven aquí. Bueno, una cosa que no dijimos es, bueno, ¿para qué sirve el fotodetector, no? Decíamos que en este ángulo se ve bien aquí está la laminita, ¿eh? Entonces al extremo de esta laminita está la punta y está el láser, los terminales. Entonces, ¿para qué sirve el láser? Dijimos que está la punta, el láser le pega la punta y el láser se refleja en un fotodetector. ¿Eso para qué sirve? Imagínense, ustedes tienen la punta que está, digamos, montada al extremo del cantilever, y cuando el brazo vaya siguiendo una superficie, pues la punta, el brazo va a ir siguiendo la topografía, ¿no? Va a subir y bajar dependiendo de la topografía. Este movimiento de subir y de bajada va a hacer que el láser cambie el reflejo, ¿no?
aquí el reflejo del láser pues va a pegar más arriba o más abajo, ¿no? El fotodetector, ¿sí? Se va a traducir en el fotodetector. El fotodetector lo que va a ver es que el láser pega aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, ¿sí? Y eso, conforme se va moviendo la muestra, eso se traduce en una línea de barrido, en un perfil, en una topografía, y eso se convierte en un mapa, ¿okay? Entonces, aquí está este puntito rojo que ponemos aquí. No sé qué hace. ¿Ve ahí usted el tiempo? ¿Ve ahí? Este punto rojo que tenemos es el reflejo del láser en el fotodetector. Entonces, aquí lo tenemos en esta posición. Fíjense, con estos botones que les decía, que tenemos aquí. Este es el botón redondo que tenemos aquí. Voy a mover la posición del punto rojo. La voy a poner centrada en el eje X, casi en cero. Y en el eje Y lo voy a dejar ahí, de 720 tantos. Porque fíjense, acuérdense que el tocadisco sí lo ven, ¿no? Aquí está. Este punto está casi en cero aquí y aquí está 700. En el tocadiscos el brazo pesa, ¿no? Y hace peso sobre el disco, ¿no? ¿Para qué hace peso? Para que cuando el disco se mueve la punta no se salga, ¿no? De hecho, cuando pasan le dan un codazo sin querer al tocadiscos, ¿qué pasa? Se sale, ¿no? Aquí sucede lo mismo. La punta va a ir bajando, va a tocar la muestra y tiene que doblarse un poco para hacer presión sobre la superficie, para que cuando nosotros movamos la superficie, la punta no se salga. Si nosotros no apretamos, cuando movamos, se va a patinar, ¿no? Igual que el disco, ¿no? Aquí pues hay que hacer una cierta presión. Y esa presión, nosotros le decimos qué presión hacer con este valor de aquí. Este valor de aquí nos dice, aprieta sobre la superficie, ¿okay? Entonces ahí se va a mantener fijo. No se va, esa presión se va a mantener constante durante todo el barrido, ¿de acuerdo? Para que la punta no se salga. Bueno, entonces vamos a hacer primero una cosa. Tenemos que hacer, a ver, observen la pantalla de la cámara, esta, a ver si se ve el movimiento. Miren, ahí curando, ¿no? Lo que pasa es que esta muestra que puse es muy opaca, entonces no se ve. Ahorita les voy a poner otra. Lo que pasa es que quería yo hacer esta muestra, pues les voy a decir, pues, es una cosa fantástica, maravillosa. Ustedes conocen la cáscara de huevo. Aquí tenemos montadas unas cascaritas de huevo en estos circulitos son magnéticos y sirven para montar la muestra y pegarla y se crea una cascarita de huevo. Entonces hay un proyecto de un colega de nosotros que está estudiando las propiedades de la cáscara de huevo para diferentes aplicaciones. Entonces aquí tenemos, vamos a medir una cascarita de huevo. Entonces, pero el chiste, como no refleja la luz, pues casi no se ve, está muy oscuro, ¿no? Pero eso no nos importa. Lo que ustedes vieron que pasó es que el escáner hizo este movimiento, se movió 1, 2, 3, 4 para reconocer el área donde vamos a medir, ¿okay? Eso se llama range check, ya midió, ya dio sus límites, ¿okay? Entonces, después de eso lo que vamos a hacer es vamos a hacer que baje la punta, ¿sí? A ver si se ve aquí. Ahí van a ver cómo se va a ir acercando esto, observen que se va a ir acercando aquí. Le voy a dar con el motor. ¿Se escuchan? Y si ven que se va acercando, va despacio, pero se va acercando. ¿Se lo notan? El movimiento. Y además ya vieron que este reflejo se va moviendo también. Y ya vieron que aquí empieza a aparecer la punta. Fíjense aquí medio iluminada, se ve una línea, sí, y esta. Voy a bajar un poco más, a ver si se ve mejor. Ahí está, ¿sí la ven? Sí, ese es el cantiler. Sí. Lo que ustedes, el cabellito que no lograron ver es este. Este es el que
probablemente hacerla bajo del cual está la punta. Tal vez lo mismo en la punta de cantidad. Claro, el problema es que como está muy oscuro, no veo muy. Sí, ahí la veía está más encendida, ¿verdad? La punta de agua. Y está iluminada porque recuerden que dijimos que no íbamos a pegar el láser arriba, ¿no? Ya se ve, aquí está, este es esto. Entonces, a ver cómo vamos con la aproximación. Ya se definió la forma aquí, ¿verdad? La forma del chip y aquí está la punta. Entonces ya voy a hacer la aproximación fina. Como no veo, no quiero estudiar la punta. Porque si veíamos la punta, se nos va a rotar. Entonces ahora vamos a hacer una aproximación fina. Fíjense, aquí esta barrita empieza a mover, esta barra de color azul. Ese es el piezo eléctrico en Z, porque los piezos eléctricos son tres en esa cajita, en esta cajita blanca que nos gusta, esta de aquí. Ahí tenemos tres piezos eléctricos, uno en X, uno en Y y uno en Z, obviamente para el movimiento, bueno, X y Y. Y el Z es lo que estamos haciendo ahí, que está haciendo, se está deformando hasta que la punta toque a la muestra. ¿Okay? Cuando se toque, esto se va a detener, ok, y ya vamos a poder empezar la medición. Quizás tarde un poquito porque para no estrellar la punta la dejé lejos. Entonces, vamos a ver cuánto más tarde. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, alguna curiosidad, alguna pregunta? ¿No? ¿Algo que era mismo? Aunque no me lo hayan preguntado, les voy a comentar, aquí se pueden medir materiales sólidos. El AFM se puede usar en líquidos, necesito un accesorio que no tenemos, pero eventualmente podemos meter la punta en un líquido. Por ejemplo, si estamos estudiando un proceso de corrosión local, en escala muy pequeña, podemos medirlo mientras tenemos sumergida la muestra en solución salina, por ejemplo. Si estamos depositando algo, si estamos creciendo algo sobre un sustrato, no sé, con partículas o algo así, también podemos estar midiendo mientras está ocurriendo el depósito. También se puede hacer. Se pueden medir cosas biológicas. Por ejemplo, aquí una vez medimos glóbulos rojos. Bueno, es una trapa, se midió. ¿Y quieren que saquemos sangre alguna? No, o sea, necesitaríamos un vídeo. Y no tengo con qué sacarle sangre si infectarse. Pero en otra ocasión lo vamos a hacer, sí. Y lo tenía pensado, pues, se me olvidó la verdad. Pero sí hemos pedido glóbulos rojos, o sea, se depositan sobre un vidrio, ¿no? Y entonces se tiene que pasar la punta y se va viendo la punta de los glóbulos rojos. Incluso ahora se tengo por ahí el archivo. Cuando se miden cosas muy suaves, hay que cambiar un poco los parámetros de la medición, porque imagínense, si tiene la punta apretando fuerte algo muy suave, ¿qué va a pasar? Se va a olvidar, van a arrastrar. Entonces, hay otro modo de medición que se llama contacto intermitente, en que la punta no está pegando, sino está haciendo esto sobre la superficie. Entonces, toca un poco, y entonces eso permite hacer una imagen de cosas suaves, de cosas delicadas. Eso también se puede hacer aquí. Bueno, aquí ya llegó la punta. Vamos a cerrar esto para que no se produzca mucho ruido. Y vamos a intentar hacer una. Vamos a hacer una imagen. Aquí yo puedo seleccionar el tamaño de la imagen que quiero. Vamos a hacer una imagen de 20 nanómetros, de 20 micrómetros. Pues este cuadro tiene 20 por 20 millas. Y vamos a ver si está el escaneo.
Fíjense, aquí se ve un leve movimiento, ¿eh? Nuestra estática, la punta está haciendo esto. Entonces, la muestra está pasando debajo de la punta y se va moviendo para hacer el barrido del hielo. Y me decía que se hace una vez más grande. ¿Qué vemos aquí? Miren, aquí tenemos una sola línea de barril, es un perfil. La punta pasa, hace una línea sobre la muestra y eso es lo que vemos aquí. Pues aquí en el eje Y tienen la altura y en el eje X tienen la distancia. Tienen que tener 20 micrómetros. Y entonces aquí se va formando el mapa, de donde estamos topografiando, estamos dando la cáscara del globo. De este lado, esta es una imagen de control que nos sirve para saber si la imagen está siguiendo bien el perfil de la muestra. Y si no fuera así, si por ejemplo estos saltos fueran muy grandes, tendríamos que hacer unos ajustes, por ejemplo, a la manera en la que presionamos, presionar menos o presionar más, ¿no? Y ajustar los parámetros de control. Entonces, ahí se va formando la imagen. ¿Okay? La escala de colores, nos indica, es arbitraria, obviamente, no son colores reales, ¿no? Porque no es una imagen óptica. Bueno, parece tontería decirlo, pero alguien alguna vez me dijo, dice, ah, es rojo, porque es huevo rojo, ¿no? ¿No? O sea, que si esto era rojizo, porque el huevo era rojo, ¿no? O sea, la transducción es mecánica, ¿no? Estamos viendo una cosa mecánica. Entonces, aquí la escala de colores pues, va de lo más bajo y lo oscuro a lo más alto. ¿Sí? Entonces, estamos viendo el mapa de alturas, ¿sí? Entonces, esto de aquí pues, está más alto que esto de aquí, ¿no? Entonces, ahorita que termine de medir, mientras termina esto de medir, les voy a enseñar la imagen terminada, que está ahí en la ISA, pero para que vean cómo va a pasar. La imagen, esto es lo que va a salir ahorita. Aquí, toda la escala de colores, pues puedo poner el color. Yo creo que hay una serie de colores muy bonitos, que me gusta el artístico. Pero bueno, normalmente se pone un color que resalte lo que uno quiere mostrar. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues vemos que hay estos como granos, ¿no? Y vemos aquí unos huecos. Entonces, yo puedo querer, por ejemplo, un procesamiento. Entonces, fíjense, aquí la diferencia máxima de alturas es de 1.32 micras. O sea, la diferencia de alturas. O sea, no el espesor, no, sino de lo más alto a lo más bajo hay 1.32 micras. ¿Okay? Me gustaría, por ejemplo, hacer un perfil. Me gustaría ver, por ejemplo, de qué tamaño es esto. Vamos a medir. Le vamos a hacer un perfil a este grano. Aquí está línea y aquí está. Este es el perfil. Como pueden ver, no es un solo grano, sino tiene como cosas superpuestas. Hay varios, son granos montados uno sobre otro. ¿Y cuánto tiene este agujero? Ah, vamos a ver cuánto tiene este agujero. Un agujero que tiene aproximadamente una micra de profundidad. También puedo hacer esta representación, la puedo hacer en 3D, puedo hacer un mapa de tres dimensiones. Okay. Y lo puedo presentar según lo que me interese mostrar, bueno, puedo mostrarlo más o menos inclinado. Esto a la gente le gusta mucho, se puede mostrar en tres dimensiones. Entonces, bueno, este es el software de procesamiento, no viene incluido, eso no viene incluido con el programa, pero este es gratuito, ¿no?
pero se pueden bajar y procesar. Podemos sacar, por ejemplo, parámetros estadísticos de la superficie. Aquí vienen datos como la altura promedio. Me paso aquí a ver si se refiere al Por ejemplo, se puede ver la altura promedio, que es de 0.625, la rugosidad y otros numeritos que hay aquí, ¿no? Estos numeritos se pueden utilizar para describir la superficie. Si ustedes van a comparar diferentes materiales, por ejemplo, esta es una cáscara de huevo blanco, tenemos la del rojo, podemos comparar con estos números, podemos comparar la superficie. Es decir, bueno, el huevo blanco tiene más rugosidad que el huevo rojo, por ejemplo. Estos parámetros son útiles como descriptores. ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, se pueden hacer varios tipos de procesamiento, ¿no? Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, es este. Esto es un histograma de la distribución de alturas. O sea, él mide todas las alturas que tiene la superficie y hace un histograma. Entonces aquí vemos, esta es la altura promedio, más o menos. Pero tenemos cosas que son tan altas como 1.3 micras, algunas cosas. Pues este es el número de eventos en vertical, y en la horizontal lo que tenemos es la altura, las alturas. ¿Okay? Eso también sirve para comparar la superficie, ¿no? Cuando esto es muy útil, si uno está estudiando un recubrimiento, aquí vamos a ver si el recubrimiento, qué tan uniformemente está puesto, no aplicado. Si la distribución de alturas es muy ancha, quiere decir que no es uniforme, ¿no? ¿Vale? para eso sirve esto. Entonces, ven, aquí va saliendo la cáscara del huevito, donde se ve. Yo había medido esta imagen ayer mismo, nada más que, como ven, no es exactamente idéntica, porque se va moviendo, se mueve, ¿no? De medición a medición se mueve un poco, ¿no? O sea, no es, con este equipo en particular, no podemos regresar al mismo lugar que medimos ayer, porque se mueve un poco, ahí se llama deriva. Los equipos modernos y caros, eso sí, tienen, marca uno la posición, y si mañana mide aquí, se va y mide ahí. Para que tengan una idea, este equipo costó casi $60,000 en su momento. Este es un equipo barato. Este era el equipo más barato que había en el mercado en ese momento. Relativamente. Sí. Un equipo, digamos, no digamos profesional, que es un equipo de investigación, un equipo muy caro puede costar $300,000. Los equipos más modernos. Y ya no tiene que hacer nada personalizado. Ahora le mide y uno se va a tomar café. Y bueno, este equipo tiene la ventaja de que uno puede aprender mucho, pues, como todo es manual, uno tiene que poner a punto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, entonces es bastante didáctico. ¿Qué más? Bueno, acaba de terminar la medición y quería yo mostrarles la medición de una rejilla. Yo también les puedo mostrar la imagen, les puedo mostrar una imagen de una rejilla de calibración. Entonces esto ya terminó, salvamos. Y ya, entonces yo puedo moverme, puedo decir, bueno, ahora es una imagen más grande, una imagen más chica, o puedo sacar la punta, mover un poco la muestra y volver a medir. ¿Por qué de dos imágenes? Ah, lo que le decía es que una de las imágenes, esta es la topografía, y esta imagen es lo que se llama el ZR, que me dice... recordemos que la punta está apretando la superficie, ¿no? Entonces, la punta siempre se va, cuando nos movemos, la punta va a tratar de salirse, ¿no? Entonces, esta imagen nos dice qué tan controlada está esa deflexión, ¿sí? Si esta imagen empieza a salir muy alta, empiezan a salir valores muy grandes, o aquí se empiezan a ver en este se ven picos muy grandes, quiere decir que la deflexión no se está controlando. A lo mejor es que la muestra es demasiado rugosa, entonces tenemos que controlar los parámetros de respuesta para que la punta siempre se quede apretada en esas condiciones, y eso, les digo, nos lo dice este sistema. El sistema tiene que ser lo
más cercano a ser. Se tiene que parecer un poco a la topografía, pero tiene que ser lo más cercano. Este otro canal se puede usar para ver otras señales. Aquí estamos viendo esto, el error de la deflexión, pero, por ejemplo, aquí tenemos un accesorio para medir corriente. Imagínense, tenemos un material conductor, no le es vicio, no es celular, algo que sea, que conduzca la electricidad. Podemos usar una punta que sea conductora, estas que tenemos no son conductoras, podemos usar una que tenga un recubrimiento de cromo, que sea una punta de platino, por ejemplo. Y entonces podemos aplicar un voltaje entre la punta y la muestra. Incluso podemos hacer un barrido de voltaje, o sea, con una curva y para hacer. Podemos iluminar mientras hacemos eso, metemos una fibra óptica. Y entonces podríamos ver un material fotovoltaico, ver la curva de generación de corriente y ver la topografía de la corriente. O sea, podríamos ver el mapa aquí de topográfico de esta superficie y aquí podríamos ver la corriente eléctrica. Pues este canal para eso sirve también. ¿Se acuerdan que les explicaba yo el contacto intermitente, no? Bueno, el contacto intermitente genera una imagen de topografía, esta misma, y genera otra imagen que se llama de fase. ¿Sí? Cuando se hace contacto intermitente, la punta oscila con una frecuencia y una amplitud conocidas. ¿Okay? Entonces, una onda en general tiene amplitud, tiene frecuencia y tiene fase. ¿Sí? La fase es un número que nos dice dónde empieza la onda. La onda sinusoidal hace esto, pues la fase empieza aquí. Si la onda puede empezar de aquí también, ¿no? Y hacer esto. ¿Okay? Entonces, esa posición de arranque es lo que se llama la fase. Entonces, cuando estamos golpeando el material, la interacción de la punta con el material hace que la fase original cambie. Y entonces se genera una imagen, que se llama de contraste de fase, que nos permite ver por ejemplo información mecánica. Imagínense que tenemos un material que tiene dos fases diferentes, dos componentes, ¿no? Por ejemplo, un polímero, es una mezcla de polímeros, ¿no? Entonces, si uno es más duro que el otro, ¿no? Este va a, el más suave va a demorar más el golpe, ¿no? O una pelota, ¿no? Es un golpe elástico. Entonces, la fase va a ser diferente en este material que en el otro material. Entonces, es una manera de hacer una especie de contraste químico. Entonces, bueno, se pueden sacar varias señales, ¿no? Bien, esto, no sé si bueno, podemos montar una muestra, pues otra vez. Ustedes tienen que. ¿Alguien me dice la hora? Ni media. Ah, bueno. Pero tiene que pasar allá también. Sí, por favor. Ah, bueno, entonces. Bueno, mientras viene la banda de allá, vamos a sacar esta muestra y vamos a meter la otra. Y a ver si alcanzamos a medirla mientras llegan, y si no, pues llegan ellos. Entonces, ¿cómo sacamos una muestra? Tenemos que decirle primero aquí a la punta que se salga. Sí, acuérdense, la punta estaba apretando y cuando yo le digo que se retraiga, hace esto, se suelta. Estaba así apretando y no me hace. Ya, pues ya no está en contacto. Pues ahora la tengo que levantarla para poder sacar la muestra. Pues no podemos hacer aquí. Ya grabamos, ya nos pasamos aquí y entonces vamos a dar aquí la llanta al motor. Y pues para. ¿Está bien? Ese es el motor que está alejándose. Acuérdense, y ya vieron, ¿no? Cómo se alejó el reflejo. Ahora vamos a medir una rejilla de calibración. Es esto que está en el circuito. Esta piecita que está en el circuito es una rejilla de calibración. ¿Qué quiere decir eso? Que esta plaquita de silicio, esta ondita de silicio, tiene impreso un patrón de cuadraditos y un tamaño conocido. Como son de tamaño conocido,
cuando Dios los mida, ustedes, el candidato. ¿Se acuerdan que decía, véanlo en las, pues, muy chiquito, ¿no? Pero comparado con el resto, este candidato debe tener, ahorita les digo, tiene entre 110 y 140 micras de la, es súper bien. Doctor, ¿la calibración se tiene que hacer siempre que empecemos un análisis? No, 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 no. Se calibra cada tanto con la rejilla, porque lo que se calibra son los piezos, o sea, los piezos tienen que estar, tienen un factor de calibración, y entonces aquí lo que vamos a ver es, con la rejilla tiene los cuadritos, son de 10 micras por 10 micras, por 200 nanómetros de profundidad, entonces si al hacer la medición da eso, pues ya está calibrado. Y bueno, no es complicada la calibración, o sea, si miden más o menos, es un factor que se le va dando el numerito. Y bueno, ¿cuánto mediste? ¿Mediste en vez de 10, mediste 12? Ah, bueno, pues tienes que dividir entre 1 y 2, entonces así se va a hacer. Ahora vamos a bajar. Tiene dos partes, la rejilla tiene esta parte que se ve muy sucia y esta parte. Son esto que aquí son, no se ve a esta distancia, pero son cuadraditos. Y aquí lo que tiene estampada unas letras. Vamos a seguir bajando. Se va acercando, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando coinciden ya estamos en contacto. Nos alejamos muchísimo para poder cambiar. También se puede acercar una mano con un tornillo, atrás, que se puede hacer con una mano, es que ese es más rápido, más tosco, ¿no? Más peligroso, ¿no? ¿Y qué? ¿Más peligroso? Más peligroso para echarse la punta. Para echarse la punta, le dando el golpe y ya, ahí muy. Así me he echado varias. Así me he echado. Se le voy calculando a Juscote. Sí. ¿Qué cuánto cuesta? Ah, es una excelente pregunta. Una punta puesta en México cuesta $50. Más o menos. En Estados Unidos cuesta $20. Se las venden así, por cajas. Pues cuando vayan a Estados Unidos, compren unas y me las traen de regalo. De souvenir. Sí, de souvenir. Sí, eso. Como lo traen así, no se lo revisen. Traiganla abierta, porque si la traen cerrada, les duele con la riqueza. No, pues son son distintivos. Es un regalito ahí para el doctor que conocimos en el Cicar. Bueno, poca broma, así nos hemos traído algunas, porque luego la bronca es que como las ven así brillantes, luego las donas se ponen pesadísimas, en la revisión del equipaje, ¿esto qué es? Ya, oye, esto es valioso, tengo que perder una hora explicándoles qué cosa es. Entonces mejor, si pueden, tráiganse las así. Para
Vale, entonces... acuérdense que estos valores que tengo aquí son los que controlan la presión de la punta sobre la muestra. Bien, vamos a empezar a acercarnos. Tenemos que con este approach. Entonces otra vez empiezo, va subiendo, empiezo hasta que toque la muestra. ¿Cómo sabe que tocó la muestra? Porque si nosotros le fijamos ese valor de presión que hace el cantilever, cuando lo encuentre, cuando diga ya llega ese voltaje, ya sabe que ya tocó. Este es el acceso eléctrico. Este es el portamuestra, el portapunta eléctrico en este cable. Y este es el portamuestras eléctrico. ¿Sí ven que tiene esta uñita de bronce? Entonces esta uñita agarra la muestra. Y entonces es por donde se aplica el voltaje, todos estos cablecitos. Y esta caja es la que genera el voltaje. Entonces se pone la punta, se pone la muestra y ya se puede hacer esto. Mediciones eléctricas. También se pueden hacer, por ejemplo, mediciones magnéticas. Se puede tener una punta magnética, por ejemplo, de cromo. Se le pone un imán abajo para que se oriente, se magnetice. Y luego, si tenemos un recubrimiento magnético, por ejemplo, la cinta, ¿se acuerdan de las cintas de los cassettes o de los videos? Pues es un material magnético. Pueden ver las pistas magnéticas donde está grabado el material. Aparte de la topografía, pueden ver la imagen magnética. También para su sistema. Bien, esto ya llegó. Vamos a cerrar aquí. Vamos a... Bien, en el barril. Ahí se ven los cuadrados. La imagen de control. Cada vez que pasa por un cuadrito, como la punta entra al agujero, tiene este salto. Pero lo mantiene de inmediato. Entonces esto se considera un punto de control. Fíjense que la cima aquí está. Fíjense que es muy baja. De todas maneras, sí. La diferencia de alturas es muy baja. De abajo del punto 1 o del punto 15 se considera cerrado. Miren, ya. Ahí se nos está formando la imagen. Aquí tenemos ya una imagen medida. Se nos halla. Y se va a ver así. No están alineadas porque obviamente no necesariamente cuando uno mete la muestra quedan los cuadritos, ¿no? Pero lo que puedo hacer es hacer que la punta mida en otro ángulo. Esto tiene la posibilidad de lo que no se ve. Pero puedo cambiar. O sea, si normalmente la punta hace esto, puedo hacer que ahora la punta haga así. O así. O incluso a 90 grados. Y eso me sirve, por ejemplo, si yo quisiera, realmente quisiera yo ver la que están verticales. Y de hecho, cuando hago la calibración, de preferencia tienen que estar verticales para poder medir más. Entonces, bueno, ya decimos que aquí está, y bueno, acuérdense que podríamos medir las alturas, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, las alturas de los cuadritos. Marqué un par de cuadraditos. Estas son las alturas. Y otro. Aquí me salen las diferencias de las alturas. Entonces, esto, bueno, lo que pasa es que esta imagen hay que procesar un poco antes, no sé si tiene conocimiento. Fíjense que empieza el número negativo. ¿Sí?
eso quiere decir que no está aplanada. Y no va a cambiar. ¿Qué hicimos? La muestra tiene una ligera inclinación. Puede ser por cómo está montada, porque la punta, etc. Entonces, lo que hice ahorita es restarle un plano. Es decir, okay, este plano se lo resta, entonces va a quedar con la mitad, ¿no? Todas las partes. ¿No? Entonces, eso lo que hace, mira, ya se enderezaron, ¿no? Acuérdense que estaban. Y ahora fíjense, siguen números negativos, bueno, pues claramente. Pues necesito ponerlas a cero, ¿no? Ya está. Entonces, fíjense, está prácticamente la altura de cada cuadradito en 200 grados. Y tiene, bueno, tendríamos que medir de aquí a aquí, aquí son 10 más. Entonces, el sistema está calibrado. ¿Vale? ¿Cómo se verá la distribución de alturas de esto? Vamos a hacer el histograma de distribución de alturas. Y claro, todo está más o menos centrado en 200 grados. Y bueno, esto que tiene son basuritas, porque hay muchas basuritas de ahí. Entonces vamos a ver cómo va la muestra. Vamos a ver si es la mitad. Esto que tenemos aquí, estas rayas que vemos, porque ahí vieron que tenía mucho polvo, tenía muchas. No es polvo en realidad, sino es el propio silicio que se va pulverizando. No se dice de espejo. Entonces, bueno, ahí está sobre la muestra. Pero como quiera, pues está bastante, bastante limpia la imagen. Se pueden quitar estos glitches, se pueden quitar con foco. Es como cuando imprimimos, ¿verdad? Como la impresión va dejando la tinta y luego cuando se ensucia el cabezal empieza a salir la raya. Exacto. Esta es una basurita y la punta, sí. Sobre todo cuando tienes, por ejemplo, materia orgánica, la punta pesca una porquerita y se la lleva por toda la punta imagen, ¿no? Entonces ahí hay de varias sopas. O le puedes dar una aplastada a la punta para que se suelte la basurita. O te sales y vuelves a entrar. Y en el peor de las casas, si la punta ya se encorchó mucho, tiene que cambiar. Es lo que normalmente no quiere. Pues es una historia. ¿Qué más? Bueno, aquí iba a terminar de hacer la captura. Les platicaba yo este asunto de cómo se ponen las puntas, ¿no? Es un pacho de buen cerro, ¿no? Les mostraba este y aquí lo que tenemos es este almínculo que tiene este vástago que va a entrar por aquí, va a presionar a la laminita, la va a levantar y va a poder chupar la muestra, está junto, ¿no? Entonces se pone así y esto se aprieta un poco gentilmente, se levanta, pues, no sé si se ve desde ahí, se levanta un poco, y entonces y como ven vienen todas las puntas así en su página, ¿no? Vienen pegadas y así las venden. Nada de ver eso. La numeración es exacto. Uno las va como de compostor, ¿no? Ya sabemos que la 1 ya la empezó a usar, ¿no? A veces las puntas se pueden reusar. Cuando necesito de este tipo, bueno, si sirve, las saco, las pongo y tomo de otro tipo de punta, ¿no? Porque hay muchos tipos diferentes. Entonces, para hacer esto normalmente lo hago con esta lupa, porque no veo, porque realmente es pequeño, ¿no? Pero el chiste, vamos a ver si puedo hacer mi diagrama. Ustedes no me lo van a creer, pero de tanto que estuve haciendo FM en el doctorado, perdí la vista de cerca. Gracias a la FM ya no voy a hacer. Sí, de veras. Porque si hay mucho. La pesca uno así, entonces tengo que meter aquí todo lo que hay. Por ejemplo, este objeto que dice ya me eché la punta. Si estuviera la punta ya me lo hubiera echado. No,
porque la palma es muy delgadita, entonces es tan delgadita que casi no tiene espesor, o sea, uno no pesca bien, tiene que tener una sola. La tengo que pescar y una vez que la pesqué, ya no la puedo soltar. Si ya había punta, ya la cuando dices que se mete, voy a pescarla. No distingo la captura, necesito la. Pero bueno, el chiste es que ya haciendo esa operación así macabrona, pues ya queda de chile aquí y ya la puedo meter, ¿no? ¿El dicho que lo pinches de silicio? Estas son de silicio, particularmente, pero pueden ser de nitro de silicio. Tengo unas puntas que son recubiertas de Diamond Light Coating, que es carbón, pero muy duro, es una diamante. Esas son para qué superficies. Hay puntas recubiertas de diamante incluso. Porque, fíjense, si imagínense que yo bajo la punta y aprieto, lo que tenga lo puedo romper abajo, ¿no? Y eso es hacer indentación. Entonces puedo medir, por ejemplo, la dureza del material. Hay una cosa que se llama curvas de fuerza. ¿Sí? Baja uno con el FM, ¿eh? Sí. Porque entonces lo que hace es que perfora, o sea, baja y se ve la ruptura, se ve el punto, sí, de ruptura. Y entonces se puede calcular el módulo de ion del material. Wow. Y ya tenemos el módulo para hacer eso. No lo hemos usado porque no hemos tenido tiempo de usarlo, pero tiene el módulo que está. Esto lo que hace es que la punta está lejos, entonces empieza a bajar, toca la superficie, aprieta, y entonces la fuerza aquí en este eje va aumentando. Conforme vamos apretando, la fuerza aumenta, hasta que hay un punto en que ¡pa! Se rompe. Disminuye un poco la fuerza y luego sí. Ahí es donde la punta indentó, hizo un corte sobre la mesa. ¿Para eso son las de Diamond? Esas se pueden usar para eso, sí, depende de lo que son. Tiene que ser más duro que lo que uno va a hacer, sí, por supuesto, pero que uno va a intentar, exacto. Se usa mucho para, por ejemplo, unos colegas que tengo, usaban esta técnica de las pruebas de fuerza para pescar proteínas. Ustedes saben que las proteínas son como una bola que tiene espirales y que queda visto la estructura, ¿no? Entonces lo que hacían ellos es que pescaban la proteína y la empezaban a levantar y la iban desenrollando a las espirales, pues se veían los picos de fuerza. El resortito así es, pac. Y eso le servía para estudiar la estructura interna de la proteína. Eso es un trabajo muy intenso. Sí, ¿por qué usan ahorita las de silicio? Son las baratas, son las estándar, digamos. Son las estándar. Por ejemplo, las de diamante. Esas costaban, ya lo que pensaba, deben costar como $500 cada una. Entonces, realmente uno las compra y no va a ser algo muy difícil. Hay otras puntas, por ejemplo, las de nitruro de silicio son un poco más suaves, y se usan para materiales biológicos. Hay otras puntas, las eléctricas, por ejemplo, hay unas que son silicio recubierto con cromo, pero esas tienen la bronca que queda muy gordo el recubrimiento, entonces la resolución. Es más baja, es una bola gorda, ¿no? De 40 nanómetros. Pero hay unas que son alambres de platino doblados, y esas se pueden afilar súper bien, ¿no? Y son muy conductoras, entonces todas esas que son más. Entonces depende, como estas son de silicio. Aquí tengo algo que platino no pueda hacer bien. ¿Digo qué? Algo que platino no pueda hacer bien. No puede hacer bien, no sirve como catalizador, se envenena luego, ¿no? Bueno, en general, porque el platino es un mito para todo, ¿no? Sí, es un metal noble. Sí. Pero bueno, por ejemplo, es muy buen catalizador, nada más que se envenena muy rápido. Si es un duro, se muere. Pero bueno, este es otro tipo de puntas. Este recubrimiento es Lord. No van a sacar mucho de que se la llevan, pero bueno. Pero después es un regalo a la novia, no juntas de oro. Claro, esto es silicio recubierto de oro, ¿no?
particular para la reflexión de un objetivo. Estas en particular son estas. ¿Ya acabaron? Bueno, esta, híjole, no, es que no se va a ver. En el extremo tienen cuatro cantilevers de los dos lados. Tienen uno de un lado y otro de otro. Nada más que los cantilevers no son palitos, sino son triángulos. Sí, sí. ¿Sí las logra ver? Ah, y es, con el efecto de los dos puntitos que... Con mucha imaginación, casi. Pero estos son unos cantilevers diferentes porque no son... No es el palito así, sino su triángulo. Y eso lo que les da es resistencia a la torsión. Porque un cantilever, si se atora en algo el cantilever, hace esto. ¿No? O hace esto. Y entonces, estos no. Estos, al hacer un triángulo, no se tuerce. Entonces son bastante buenos. Lo que pasa es que estos en particular no caben en el compartimento. Son especiales y no caben aquí. Entonces. Bueno, chicos, pues parece que ya estoy aquí, ya lo está esperando la banda. Pues espero que les haya gustado. Voy a aprovechar, doctor, sí, para darle reconocimiento de parte de la escuela. Muchas gracias. Entonces, a nombre de la Universidad Tecnológica de Altamira. Pásale para que salga en la cámara. Está bien. A nombre de la Universidad Tecnológica de Altamira, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Felipe Caballero Briones por su excelente participación en el 99º Congreso de Una Sola Tierra, en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente como coordinador de talleres de espectros de Raman y microscopía de fuerzas atómicas, que se realizó el 8 y 9 de junio del presente año y firma nuestro rector, el ingeniero Isaac Clara. Muchas gracias, señor. Y la foto, les pido un foto. Oscar, de todas las cosas. Dice exactamente lo mismo, nada más que va hacia el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada de la Unidad de Altamira del Instituto Politécnico. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Aquí tienen su casa. Ya saben, aquí saben que el maestro es egresado de aquí de nosotros, ¿no? No estoy hecho aquí la maestría, no aquí, no en este laboratorio, pero aquí en el CITAR. Y entonces ya me estaba probando también. Ya la vamos a probar. No, muy buen alumno aquí es el maestro. Entonces, ¿para qué? De hecho, él me enseñó la técnica. Estuvo usted, ¿verdad? Sí, cuando enseñó en el taller, sí. Y ahora yo se las voy a enseñar a ellos. Ah, perfecto. Ya saben. Muy bien, doctor, con permiso. ¿Qué han dado este profesor? Gracias, muchachos. Muchas gracias.